El Sazón de los Lunes acaba de iniciar y hacemos el inicio con una noticia que está dando la vuelta al mundo. Llega directamente desde Sudamérica, desde Argentina, porque Aventura sigue su gira cerrando ciclos y no le fue muy bien en el cierre en Argentina, porque si bien es cierto que llenaron el estadio en el que estaban, también es cierto que tuvieron dos presentaciones un mismo día y esto hizo, entre otras cosas, que la voz de Romeo se afectara significativamente al punto de que él tuvo que pedirle disculpas al público y ver si más adelante podía retomar la dinámica inicial. Veamos lo que dijo Romeo en el momento en el que la voz le falló. Quiero continuar. Quiero continuar, pero no le puedo dar un 100%. No pueden ver. La única forma que pudiera continuar es si ustedes me ayudan. Romeo, les explico. Eran dos presentaciones en dos fechas diferentes, pero hubo un fenómeno atmosférico en Argentina que obligó a que la función del día 23 pasara al mismo 24 y por eso tuvo que hacerlo de manera consecutiva. Un total de 85 mil personas se dieron cita allí y hay mucha gente que está inconforme por lo sucedido al final. Es penoso, pero imagínate, no podía hacer otra cosa. Peor era que siguiera así con esa voz tan maltratada. Claro. Y él que tiene algunas dificultades, como no, el tema yo no de la quería voz. Decir que él nació con la voz variada. Bueno. De la... No, mentira, no, Romeo tiene su estilo, lo que pasa es que él es un estilo. Habla, se oye así, un poco extraño, ¿no? Pero es duro, Romeo, yo soy romeísta, que toque aquí pronto, por favor. Los fanáticos de Chile están muy preocupados porque tienen miedo de que el día 29 no pueda presentarse de manera óptima en su país como está establecido. Ya veremos qué pasa más adelante. Una entrevista que dio mucho de qué hablar este fin de semana y de la que quiero poner dos cortes específicos es la de Héctor Acosta. Por primera vez, sí. Luego de haber superado el cáncer, se sienta con una periodista, en este caso con mi exjefa, Nuria Piera, hablaron largo y tendido de este proceso y, entre otras cosas, dijo que su vida ha cambiado. Explicó un poco cómo fue el proceso de atravesar por todo esto. Veamos esa parte y luego retomamos aquí. Queremos de que hables, que nos comente cómo comenzó todo. Ah, mira, primero yo creo que tengo que darle gracias a Dios porque me mantuvo la fe intacta. La fe intacta. Segundo lugar, creo que yo puse mucho de mi parte porque no pensé que la paciencia me iba a dar para tanto. Viví momentos difíciles y te voy a contar desde el principio. Todo empezó el 18 de diciembre, después que yo canté una fiesta en el Jexé. Cuando terminé, sentí que este lado lo sentía hinchado. No me dolía, pero lo sentí hinchado. Y digo yo, ¿sería que yo dormí mal ayer o algo? Perfecto, me acosté. Y cuando me levanté, como a las 8 de la mañana, después que me acosté a las 3 y pico, yo digo, bueno, tengo que ir al médico para que me diga qué es esto, por qué es esto. Me tiraron una radiografía, me dijeron, tú tienes algo hinchado ahí, tienen que hacerte una biopsia. No sabía dónde ir. Llamé al doctor Ricardo Nieves, mi amigo personal, y me dijo, ve donde es Robertico en La Vega, un otorrino. Robertico me vio y dio la de me dijo. Bueno, esta no era la parte que había señalado, pero ahí más o menos tienen un cronológico de cómo fue la situación en la que se dio cuenta. Luego de esto, en la entrevista, hubo un momento realmente muy emotivo donde Héctor no pudo contener las lágrimas. Confesaba que si alguien sirvió de bastión para poder sobrellevarlo de la mejor manera a todo esto, fue su ex esposa y que nunca se lo imaginó. Veamos. Sé que mucho. Nunca se van a atrever a decir esto. Porque el ego, el don de macho, no le permite. Pero yo recibí un apoyo que jamás lo imaginaba, tan contundente. ¿Sabe de quién? De mi ex esposa. La bendigo. La bendigo. Qué linda. Te quiere. Y esa esposa.
te quiere como ser humano, te quiere como el papá de sus hijos, ¿no? Pues soporte vital para yo estar aquí. Primero Dios. Ahí está, qué bonito momento, la verdad, una confesión muy interesante la que hace Héctor Acosta con Nuria. Una entrevista, que... yo la vi completa, y creo que la volvería a ver una y otra vez más, donde se muestra a un Héctor Acosta sensible, humano, pero sobre todo un artista agradecido. Lo expresaba delante de la que él considera su amiga, que es la señora Piera, y yo creo que más de uno al verla lloramos con él, porque amén de que conocíamos de su situación médica, pero escucharlo de su propia voz, la connotación es totalmente diferente. Yo estuve viendo también la entrevista, bastante emotiva, bastante impactante, y también nos hace reflexionar a todos. Como él mismo decía, su vida es un antes y un después luego de esa situación de salud. Ahora es una persona que vive la vida de una manera diferente, muy agradecido, y yo pienso que nos queda una lección a todos también, de valorar la vida, valorar la salud. Y en el caso de su ex esposa, los padres de nuestros hijos o las madres de nuestros hijos somos familia para siempre, porque hay un vínculo de alguna manera de respeto, de cariño y de gratitud, sobre todo cuando se tiene hijos. Y qué bonito saber que en las malas también se cuenta con ese apoyo. Es un ejemplo de apoyo incondicional, sin duda alguna. Y de mucha humildad de su parte de aceptar esa ayuda, claro, y de decirlo también y agradecer públicamente. La parte, Samir, donde a mí realmente me quebró por completo fue el final de esa entrevista, cuando Nuria le toma de las manos y le dice, qué alegría poder saber que hoy estás recuperado y que nos podemos dar este abrazo sincero. Y ahí se fusionan los dos, y aquello es una cosa, no se imagina. Muy bonita entrevista. Mucha salud para él. Muy hermoso. Un fuerte abrazo para Héctor. Cambiamos de tema. Hay una nota muy lamentable. Los seguidores de Lápiz Consciente están en estos momentos muy tristes, porque una persona que se volvió viral gracias a Lápiz Consciente fue su abuela Palín. Cumplió 102 años hace unos meses y falleció justo este domingo. La noticia la dio a conocer la chica que es productora, Jennifer Pérez, mejor conocida como La Más Que Produce, en las redes sociales. Y si ustedes entran a la cuenta de Instagram, por ejemplo, del Lápiz Consciente, verán que borró todas sus publicaciones por el momento, porque en este espacio y en esta circunstancia él está muy centrada en asimilar un poco la situación. Era una persona en la que se apoyaba muchísimo, y desde aquí, desde el Mangú de la Mañana, nos solidarizamos con él. Que, por cierto, ahí está Doña Palín y Lápiz Consciente. Quiero aprovechar para agregar una nota aquí mismo que acaba de suceder, la confirmación, y es que murió también la madre de Zacarías Ferreira, el bachatero. Tenía 97 años, estaba ingresada en la clínica Unión Médica de Santiago desde hace un mes, y finalmente en el día de hoy partió a los brazos del Señor. Va a ser sepultada en las próximas horas, así que desde aquí a Zacarías, a quien tengo un aprecio muy particular, le mando un muy fuerte abrazo donde quiera que esté. Pero así es la vida, hay altos, hay bajos, y así como algunos fallecen, ley de vida, también hay otros que nacen. Y en este sentido tenemos que decir que la ministra de Cultura, Milagros Germán, se convirtió en abuela en estos días y lo está celebrando a través de las redes sociales. Ella hizo esta publicación que estamos viendo en cámara, donde se le ve con esta nueva criatura en brazos, y está definitivamente que nadie la soporte. Es el retoño de su hijo Álvaro de Camps Germán y de su pareja Justine. Compartió esta feliz noticia con las fotografías de la bebé junto a sus familiares. La bebé se llama Alegra y nació el día 22 a las 9:10 de la mañana. Qué Álvaro bien, es el segundo hijo de Milagros y tiene 36 años de edad. Dios ¡amén bendiga. Nombre! Y yo también, Alegra. Me encanta. Alegra, que sea qué de alegría bien. Para todos. Ay, parece Dios que bendiga. Va a ser de alegría, lo está haciendo aparentemente. Ay, sí, Milagros está feliz, qué emoción. Qué chévere, un fuerte abrazo para nuestra ministra de Cultura. Cambiamos de tema y hablamos ahora de Zoe Saldaña, porque Zoe Saldaña está en uno de sus mejores momentos, eso hay que decirlo, no hay duda de ello, y resulta que ella fue reconocida por la revista Variety como una de las mujeres más poderosas de la industria. Y estamos viendo el momento en el que recibe ese reconocimiento, y como parte de esto, ella también fue portada de esta revista, y ahí reconoció que ella padece de dislexia y de ansiedad.
dos condiciones que le impedían aceptar papeles que contenían muchos diálogos. Ah. Ella dijo, los desafíos que he tenido tienen que ver con mi capacidad de aprendizaje. Tengo dislexia y ansiedad, lo que me ha impedido realmente es conseguir algunos papeles, muchos de ellos que sé que podría haber interpretado. Memorizaba, y cuando llegaba a la escena era una extensión de lo que yo era como el ballet. En el momento en el que mi cerebro se dio cuenta de que las palabras son como un pilé en pas de deux, pensé, oh, un grand jeté es como un monólogo de Taylor Sheridan. Wow. Quienes conocen un poco del término de ballet podrán imaginárselo. El tema es que para ella era muy complicado y finalmente salió a camino y miren la gran estrella que y es. Y además que ella también padece de la enfermedad de Hashimoto, que es... Una condición de salud que también la fatiga mucho, le cansa mucho, o sea que realmente nuestra Zoe es una campeona. Es la única dominicana que está en el paseo de la fama de Hollywood, pero también una de las pocas figuras dominicanas que tiene su estatua de cera en el Museo Madame Tussauds. También Romeo está por ahí en una de esas sucursales. Alex Bueno, el merenguero, fue reconocido por la Cámara de Diputados por su amplia trayectoria, consabida por todos, muy querido por todo el pueblo dominicano e internacional. Estamos viendo algunas imágenes de ese momento en el que la Cámara de Diputados le da este reconocimiento. Eso fue hace ya una semana. El reconocimiento se aprobó en septiembre, el día 18. Fue presentado este proyecto por el diputado Braulio Espinal. Veamos un poco de lo que dijo Alex al momento de recibirlo. Hubo gente que se oponía a que se me hiciera este acto. No sé por qué, pero... Por envidia. Todos saben, yo tuve mi pasado oscuro. Yo creo que esas personas se enfocaban en lo personal. Y no, aquí se está reconociendo a un artista. Y que cuando mi compueblano, el diputado Braulio Espinal, les expuso... Ahí está, él dice que los que se ponían se estaban basando en su vida personal del pasado, pero que tienen que entender que reconocían a un artista más que a solamente un ser humano, y me parece totalmente válido lo alegado por Alex. Felicidades para él. En el fin de semana se presentó la obra de teatro Lifting, producida por Juancito Rodríguez, protagonizada por María Tavares, por Soy la Luna, por Joni Estrella y Lumi Lizardo. Y hubo un momento muy particular en partida doble, y es que hubo reconocimientos especiales. Uno, a Yuli Carlo por su gran trascendencia en la comunicación y también su paso por el teatro en algún momento con algunos directores importantes. Y otro que fue sorpresa para el elenco, un reconocimiento a la propia Lumi Lizardo. Tenemos algunas imágenes de esos momentos. Muy honrados en reconocer por su gran entrega, pasión y trayectoria artística y humorística a nuestra Lumi Lizardo. Señores, que se siente el aplauso para esta excelente artista, completa, actriz, humorista, que nos ha hecho reír tanto. Y el aplauso es triple porque Lumi apenas hace dos días perdió a su hermano y está hoy aquí dando lo mejor de sí. Agradezco muchísimo a Juancito, a todas ustedes, a ti Zoila, decir palabras tan lindas con respecto a mí y a Juancito por tenerme en consideración. Te lo agradezco muchísimo. Una gran figura como Yuli Carlo. Sí, felicidades a ambas, tanto a Yuli como a Lumi. También en el fin de semana se presentó en el país Camilo, que definitivamente puso felices a su tribu dominicana. Estamos viendo algunas imágenes de ese show tan especial que se llevó a cabo en el pabellón de voleibol de Santo Domingo. Entre otras cosas, estaba allí presente, como era de esperarse, Evaluna Montaner. Cantaron una de las canciones que tienen juntos y Camilo dijo que definitivamente Santo Domingo es su lugar feliz y que no se iba del todo porque cómo se puede ir de donde él realmente vive. Él pasa mucho tiempo aquí en República Dominicana. Toda su banda dio lo mejor de sí. Y hay que decir que en su banda hay un artista dominicano que también queremos mucho, de la agrupación Be Crazy, ya desaparecida, León Yamil, forma parte oficialmente ya de la banda de Camilo. Felicidades para él. Eso. Por último, otra presentación que hubo también el fin
de semana fue en Altos de Chabón, porque Casa de Campo estaba celebrando 50 años de historia. Y allí desfiló una playa de estrellas impresionante, la mayoría de ellos ganadores de Grammy. La mayoría también son anglosajones, hay que decir que estuvo por allá, por ejemplo, Robin Wilson, estuvo por allá Robin Sander, estuvo por allá Richard Marx, estuvo por allá, entre otros, Daisy Fuentes, que presentó a su esposo, Richard Marx. Uh-huh. Estuvo de Latinoamérica, Pedro Capó, también estuvo allá Janet, de Piso 21, exintegrante de esta agrupación, estuvo Taylor Dane, estuvo John Secada, estuvo John Elefante, y la verdad es que fueron momentos impresionantes de los que estamos viendo solamente algunas imágenes. Hay que decir que también estuvo como invitado, presentando a uno de los artistas, el actor boricua Amaury Nolasco. Fue una jornada de tres días para celebrar y para recordar en Casa de Campo. Evento. Y yo no veo a Shalim ahí también. Shalim estaba haciendo una de las presentaciones previas a Altos de Chabón, a estas dos noches, y también presentó a uno de los artistas, creo que fue a John Secada de manera particular. John Secada, me encanta. Un abrazo a Sara Pellegrín también, de Casa de Campo, te queremos muchísimo. Brillante, Sara, un abrazo bueno, en nombre de todo el equipo. Tremendo, pues de esta sazón, forma y con el sazón de los lunes de nuestro querido Samir, llegamos al final de esta edición de Oye del Mangú. No se pierda a continuación La Cocina de Wandy. Tengo una petición. Es una petición. ¿Qué tienes, Denise? Podemos despedir el programa con Samir haciendo la coreo de Pop Pop. La tengo que preparar. La tengo que preparar. Ya sabes, seguimos con esta programación apta para las familias y a comer de a bueno y rico. No hay que preparar nada, dale ahí. Mañana. Ya te digo, chicos. ¡Pom, pom, pom, pom! ¡De al día! ¡Pom, pom, pom, pom!